Buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestro informativo Norte Noticias de Nortevisión, el noticiero con mayor credibilidad en la región. Hoy es jueves 22 de marzo, Día Mundial del Agua, fecha propicia para valorar y cuidar este precioso líquido. A continuación presentaremos las noticias que se desarrollaron en nuestro departamento. José de los Santos Páez, nieto de una humilde señora que cuenta con más de 97 años de edad, lanzó un SOS ante las autoridades judiciales para que dejen en libertad a su señora madre que está recluida en la cárcel Las Mercedes, pagando una condena por un hecho que no cometió. Según el hijo, la madre tiene más de 68 años de edad. Un angustioso llamado a las autoridades judiciales hizo el hijo de una señora que a la edad de 68 años está recluida en la cárcel nacional Las Mercedes, purgando una condena por un hecho que según ellos no ha cometido. Fue cuando una vez que fueron un agente y los amenazaron allá en la finca de mi abuelita. Entonces a ellos los cogieron a todito. Entonces que ellos eran cómplices, aunque los que amenazaron, tan suertecitos, los que están amenazados están sueltos. Y mira, cogieron a la pobre viejita que nada, que porque ella era cómplice, porque cocinaba ahí, que no sé cómo no iba a cocinar ella ahí, si ella atendía a mi abuelita y a toda la casa, siempre ha estado en la finca. La difícil situación los está obligando a rogarle a los jueces y fiscales concederle la detención domiciliaria a su progenitora, ya que ella es la que cuida a su abuela y a un hermano que padece una enfermedad terminal. Mi situación es, mire, mi hermano y mi abuelita, que no tiene quien lo atienda, que la atiende son la comunidad, los vecinos, son los que la atienden, porque yo no puedo, porque yo tengo mi casa y, o sea, yo estoy trabajando, yo no puedo atenderlos a ellos. Entonces, quiero saber qué solución me dan, qué puedo hacer. Asegura que su familia ha sido víctima de una injusticia, mientras que los verdaderos culpables pasean orondos por los municipios del departamento de Córdoba sin recibir castigo. Claro que apareció porque ellos lo tenían allá en la finca escondido. Ellos amenazaron a mi mamá y a todos los de la finca, los amenazaron que tenían que atenderse. Ese señor ahí. ¿Y el secuestrado nunca ha explicado? Nada, no explicó, yo no sé el secuestrado cuál es, ni sé cómo es él. Recordó que su hermano está en graves condiciones de salud, por lo que se hace urgente la salida de su señora madre de la cárcel nacional Las Mercedes a la casa. Él dice que tiene cáncer, pero ella lo atendía, y sabe que eso no le toca a la comunidad, no le toca eso, le toca a mi mamá porque ella es la que nos atendía ahí. De unas pruebas que le hicieron, ahora no se las han dado tampoco. ¿Su abuelo cuántos años tiene? Tiene 92 años. ¿Ella tiene que atenderla prácticamente? Prácticamente, mira, así como está, así le ayudaban a mi mamá, los vecinos, a ayudarla a cargar, llevarla al baño, tienen que ponerle paño desechable porque ella no... ¿Todo esto lo está haciendo la comunidad en este momento? Ajá, todo eso lo está haciendo los vecinos, la comunidad. Las declaraciones fueron entregadas por este angustioso hombre a la salida del Palacio de Justicia. Miguel Lozano, vecino de la familia que vive esta tragedia y quien ha sido un ángel de la guarda para ellos, se unió al clamor porque lo considera una injusticia. Los vecinos que han vivido de cerca la dolorosa tragedia de esta familia relatan las condiciones infrahumanas que tienen que soportar, especialmente la madre y abuela, quien no se puede mover y que gracias a la ayuda de todos ha podido sobrevivir. La señora no tiene que lo atienda para ver si acá hacen algo por ella, porque la comunidad es la que está ayudándola. Ayuda, que suerte la que está en la cárcel, porque es la única hija que la atiende ella. Ruega a las autoridades judiciales, al igual que el hijo de la señora que está detenida en la cárcel nacional Las Mercedes, para que estudien la posibilidad de cambiar su sitio de reclusión, ya que la familia la requiere con urgencia. Que ponerle pañal, darle la alimentación, todo, atenderla como una niña chiquita porque ya no camina. ¿De dónde sacan los recursos? Los vecinos, los familiares que tienen por ahí lejos. ¿En qué barrio vive? Mundo López. ¿En qué etapa? Cuarta etapa. Enfatizó que esto es una verdadera injusticia. Ya la ayudamos también. Estamos pendientes a ella.
pero ya queremos que la suelte. ¿La alimentación también se la está? Ella no debe nada, que está en la cárcel no debe nada. Según los vecinos de esta familia, es importante la colaboración de las autoridades judiciales en este momento. El líder comunal del corregimiento Santa Fe Ralito, jurisdicción del municipio de Tierra Alta, conocido como Cordovita, sigue prendiendo su ventilador. En esta oportunidad le contó a Norte Noticias los crímenes que se han cometido en esa localidad frente a la policía y esta no hace nada. Cordovita, como se le conoce a este líder comunitario del corregimiento de Santa Fe Ralito en el municipio de Tierra Alta, volvió a poner el dedo en la llaga al denunciar el estado de abandono en que se encuentra el corregimiento luego de cumplirse el proceso de paz, asegurando que su tierra es una tierra sin ley y sin dueño, pese a que allí hay un puesto de policía. Yo quisiera que los periodistas que una vez cubrieron la noticia allá en Santa Fe de Ralito regresaran para que tomaran imágenes del abandono que se encuentra la comunidad de Santa Fe Ralito y que también vieran cómo hay el desplazamiento forzoso de las personas, más ahora que cuando estaban los paramilitares. Es impresionante al ver que hay un puesto o un comando de policía cerca ahí en Santa Fe Ralito y hacen aproximadamente 2 meses se han desarrollado muertes colectivas, 3, 4 campesinos. Yo quiero que el Ministerio del Interior también tome cartas en el asunto. Asegura que la situación de miedo y pobreza tiene agobiados a los moradores, especialmente porque no cree en la policía, ya que esta institución uniformada no ejerce la autoridad suficiente. Que le brindan protección a uno, eso es una falsedad, una mentira. Yo he pasado por lo que menos ustedes piensan para tener que vivir y sobrevivir de todo esto. Y cada vez me llaman a Bogotá, no, sí, declare y listo, que es un deber que usted tiene como ciudadano de Colombia y que tiene la policía, ni siquiera me da protección a mí. Dijo que todos los coroneles que han pasado por el comando de la policía conocen sus denuncias, pero han hecho caso omiso a su llamado. Yo hace muchas veces mandé aquí, fui a la fiscalía y me mandaron que viniera acá, a la fiscalía aquí en Montería, para que me brindaran protección policiva. Pero eso es algo que no complementa la seguridad de uno, porque van a darle revisión supuestamente a uno unas horas y en las horas de la noche se les van y dejan a uno. Mientras tanto, los senadores que hoy se encuentran libre de cualquier amputación y que ya cumplieron las quintas partes en el proceso por el firmante Pacto Ralito tienen policía, tienen... como tienen plata, tienen escolta privado. Para mí da tristeza y yo quiero que visite y si está claro, yo la acompaño a Santa Fe de Ralito. Las declaraciones fueron entregadas por Cordovita al término de una visita a la policía. El representante de los médicos y trabajadores de la salud reveló a Norte Noticias que el director del Hospital San Jerónimo de Montería sí cuenta con los recursos necesarios para pasar a la nómina a los trabajadores que están por la bolsa de empleo. Interesado en que todo se aclare en pro del bienestar de los trabajadores de la salud, el representante de los médicos, quienes protestaron hace días frente a las oficinas del Ministerio de Protección Social en Montería, se dio a la tarea de investigar y encontró la respuesta a los interrogantes. Bueno, descubrimos que lo que el señor gerente dice acerca de que necesita o requiere 36 mil millones de pesos para poder meter a la nómina temporal o nómina permanente a todo el personal. De hecho, ya él cuenta con esa plata. ¿Por qué? Porque para la vigencia del 2012, la junta directiva dice que el hospital cuenta con 77.529 millones de pesos, de los cuales 38.332 millones de pesos son destinados para el gasto de personal, o sea, para pagar la nómina del hospital durante todo el año 2012. O sea, que este señor ya cuenta con los recursos necesarios, ya tiene los 38 mil millones de pesos para meter a todos los trabajadores a la planta. Aseguró que sus investigaciones lo llevaron a descubrir que este dinero existe desde el año anterior. Por eso su pregunta es repetitiva. Exactamente, ¿por qué? Porque el año pasado el hospital contaba con
31.553 millones de pesos. Y si vemos que obviamente hubo un aumento en el pago hacia las cooperativas, que este año aumentó a 26 mil millones de pesos, el año pasado era inferior a 24 mil millones de pesos la contratación a través de cooperativas, y él requería más o menos aproximadamente pagándole todas las prestaciones a algunos 6 mil millones más, o sea que sumando lo que pagaba la cooperativa más los 6 mil millones, daba alrededor de 30 mil millones lo que requería para meter a todo el personal a la planta, y él contaba con 31 mil 553 millones de pesos el año 2011, o sea que en el 2011 tenía que cumplir esta normatividad porque ya tenía los recursos para implementar la nómina transitoria o la nómina definitiva del hospital. Dijo que con esta plata se alimentan los padrinos políticos de Córdoba y demás allegados a la burocracia que se maneja en el Hospital San Jerónimo de Montería. Obviamente esto maneja una cantidad de plata enorme, enorme, y nadie quiere desperdiciar esa alcancía que ha sido el Hospital San Jerónimo, porque ahí se benefician muchísimos y muchísimas familias. Ahí, como algunos han atrevido a decir, se financian algunas cosas que no son precisamente de la salud. Obviamente aquí los trabajadores y la comunidad es la que está pagando todas estas no ganas de cumplirle a la ley. ¿Por qué? Porque el mismo procurador declaró que eso era ilegal y que tenía que acabarse inmediatamente. Pero es que hecho aquí en Córdoba, que aquí todo el mundo declara, todo el mundo se pronuncia, pero nadie actúa. El médico espera que el Ministerio de Protección Social trabaje en las investigaciones. Joaquín Esquivia, secretario de Infraestructura de Montería, reveló que ya se iniciaron los trabajos para la recuperación de la vía en uno de los corregimientos que por el estado de sus carreteras permanecen incomunicados. Según el secretario de Infraestructura, los estudios para recuperar la vía al corregimiento de Loma Verde se iniciaron con éxito, aseguró el funcionario. ¿Cuándo es que se comenzó? Sí, mira, ya nosotros contratamos y adjudicamos la vía de Loma Verde. Okay. FONADE ya hizo también la adjudicación de la interventoría y tenemos la reunión el día sábado. Vamos a visitar la obra para que FONADE nos autorice o autorice al contratista poder proceder con el inicio de las obras. Igualmente entregó detalles de los trabajos en la vía al Vidrial. Estamos trabajando ahorita en la vía del Vidrial, se está haciendo un mejoramiento vial también y estamos licitando también otros proyectos que tenemos también pendientes en este momento. El secretario de Infraestructura del municipio de Montería enfatizó que en próximos días entregará detalles sobre otros trabajos que se están realizando en el sector rural. De frente a la comunidad. Ya lo vi de mañana.